Beto Alfa. Beto Alfa. Noticias. Noticias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Mis amigos, en esta ocasión les traigo una nota increíble, importante, y se trata de un reportero chiapaneco que alza la voz muy valiente con los suficientes tanates para pararse enfrente de los diputados que fueron a visitar a los migrantes allá a Tapachula, Chiapas hace un par de días, que fueron en busca de darle más protección, más apoyo a estas personas centroamericanas que ya están en nuestro país, en nuestra frontera sur. Y entre este grupo, esta delegación de diputados, se encontraba Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Jorge Argüelles, pero la mayoría era de Morena. Bueno, pues en la conferencia de prensa que presentamos en el video anterior, un reportero les empieza a explicar la verdad de lo que pasa con los mexicanos y con los migrantes allá en nuestra frontera sur. Y señores, caray, increíblemente dejó callados a estos señores corruptos de la cuarta deformación que llegaron simplemente a ver a migrantes y a nuestros hermanos mexicanos. Ni siquiera un saludo, señores. Increíblemente este reportero tapachulteco les dice la verdad, qué pasa en la frontera sur, qué es lo que se vive con los migrantes, la inseguridad. También le menciona que es el estado más pobre de la República Mexicana y efectivamente la población más pobre de todo el país, señores. Y lo más increíble es que ese reportero, señores, se lo dice en su cara a Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y demás diputados que estaban ahí. Y que según ellos llegaron como toda una celebridad, como todos unos héroes para los migrantes. Pero aquí con este reportero se le terminó su cuento de hadas a estos diputados. Y este paisano tapachulteco les dice a los diputados que es triste que vean por los migrantes, por extranjeros, cuando el propio pueblo de México, los propios chiapanecos, están en pobreza y más jodidos que nunca. Y sin más, vamos a ver este impresionante discurso de este reportero tapachulteco. Vamos con el video. Vienen a Tapachula. La primera vez desde que el Soconusco se integró a México, hace muchos años. Y me da gusto, lo celebro. Celebro que hayan venido todos juntos ustedes a luchar por los derechos humanos de los migrantes. Se los agradezco mucho. Pero les agradecería más que la próxima vez lo hagan por los mexicanos, por los que vivimos acá. La otra cara de la moneda, como dice. Qué bueno que ya los escuché a todos defendiendo los derechos de los migrantes, pero no tienen ni la más remota idea de lo que pasa con los migrantes acá. Coincido con lo que dice mi compatriota Muñoz Ledo, de que producimos más del 30% de la energía hidroeléctrica que consume el país y que le vende a Guatemala. Pero ¿saben qué? A lo mejor algunos de ustedes lo saben. Tenemos la tarifa eléctrica más cara del país. La más cara. Y el INEGI dice que al menos 52% de las comunidades de este estado están en extrema pobreza. Somos primer lugar en cáncer cervicouterino, primer lugar en leucemias, primer lugar en analfabetismo, primer lugar en desnutrición, y vienen a hablar de los derechos humanos de la humanidad. Qué triste es eso para mí. Ojalá que supieran que actualmente, desde aquel octubre del 2018, cuando llegó la primera caravana, hasta el día de hoy, 7 de cada 10 delitos que se cometen en esa región son a manos de centroamericanos. Homicidios, enfrentamientos. ¿Saben qué hacen los migrantes? No les llevaron a esos lugares, pero en el centro de Tapachula tienen relaciones sexuales en las banquetas a mediodía. La gente ya no quiere llegar. ¿Saben cuántas empresas han quebrado? Porque tienen pánico, pánico de los migrantes. Fuman marihuana afuera de la presidencia municipal. La delincuencia aquí se ha desatado. A esos son de los que están ustedes hablando de que debemos de defender los derechos de los migrantes. La población de aquí tiene otra radiografía muy distinta, muy distinta. Las ventas se desplomaron en los últimos 8 meses, según la Canaco, según la Coparmex, en un 70%. El turismo se desplomó en más del 50%. Ahora la TBR, que era la herramienta más importante que teníamos en la frontera sur, donde 2.4 millones de habitantes de Guatemala pasaban cada año para venir a comprar acá, ahora ya se la vamos a dar a El Salvador a partir. Qué bueno que venga el turismo. Pero apenas hace una semana, los activistas de derechos humanos pusieron las pruebas de que la Comar le está dando tarjetas a
Amara Salvatrucha, a delincuentes, que se están vendiendo esos documentos en 20 mil pesos. Ya lo saben ustedes. Nosotros queríamos escuchar de ustedes acciones. En la calle, 70 mil migrantes que vinieron huyendo de su país, sí es cierto, pero por pobreza. Es decir, no traen un solo peso. No trabajan, porque no pueden trabajar. Entonces, ¿de qué están viviendo esos 70 mil? Si ustedes mismos están diciendo que no hay presupuesto para los ayuntamientos, ¿de qué comen todos los días? Tienen que delinquir, porque tienen que darle de comer a su familia. Entonces, yo quiero atreverme a dos cosas. Primero, agradecerles que estén acá, porque les vuelvo a repetir, es histórico. En el estado más pobre, más marginado del país, el más olvidado, al que no le pudieron dar el mismo IVA que la frontera norte, al que no le pudieron dar el mismo ICR que la frontera norte, ni el mismo precio de la gasolina. Bienvenido sea. Primero, ¿qué van a hacer ustedes con esos 70 mil migrantes que tenemos aquí en las calles? Muchos de ellos prostituyéndose, muchos delinquiendo, muchos esperando desde hace muchos meses, como dijeron, una solución. Primero. Segundo, y me atrevo a preguntarlo porque quizá ya no los vuelva a ver nunca. Segundo, ¿qué van a hacer cada uno de ustedes que representan a todas las fracciones parlamentarias por los mexicanos que vivimos acá, no por los migrantes? Gracias. Amigos, pues ahí lo tienen, ya ven de qué forma, por fin un reportero tapachulteco tenía que ser, se llenó de valor, tuvo los tanates y se paró enfrente de estos diputados que vienen por parte de la cuarta deformación a salvar a más migrantes, pero no se acuerdan de los mexicanos, quienes le pagamos el sueldo a estos diputados que son los salvadores de los migrantes, o mejor dicho, fueron a conseguir sus futuros votantes. Y ya ven de qué forma este compatriota tapachulteco los pone en su lugar, los deja callados, porque tiene toda la razón. Les dice la verdad de lo que pasa con los migrantes y ahí se les acabó su cuento de hadas. Pero también vamos a ver qué es lo que opina un comerciante tapachulteco tras la llegada de estos diputados promigrantes, defensores de migrantes o de futuros votantes. Eso es lo que sienten y dicen los mexicanos que están viviendo esa situación tan triste en nuestra frontera sur, que los diputados de Morena solamente llegaron a ver de a cómo está el negocio. Vamos con el video. Pues esperemos que puedan hacer algo, que a la verdad creo que no vamos a ver nada de cambio. Vinieron a dar su paseo, pues visitaron Tapachula, a lo mejor dejaron algo de dinero o se llevaron dinero, ¿verdad? Pero bueno, para mi perspectiva es de que lo que vinieron a hacer es a visitarnos, a ver cómo está el negocio de los ilegales. Yo pienso que de esa manera vinieron y resolver en el corto tiempo, no creo. No le veo factible que esta gente como diputados puedan hacer algo en el corto o el mediano plazo. No lo veo por dónde. Vinieron a pasear, vinieron a hacer su shop y punto. Es ridículo que a 2 años de que las caravanas entraron, a casi 2 años de que las caravanas entraron, hasta ahorita se presenten en esta comitiva de diputados a querer, a conocer apenas cómo está la situación en esta zona. Es ridículo. Sí, es bastante ridículo. Por otro, estoy hablando así, diciendo que vinieron a hacer su shop, a gastar recursos del pueblo, porque no creo que hayan venido con su sueldo, a gastar viáticos de los diputados y a ver dónde comían mejor y qué disfrutaban mejor acá. Pero hacer soluciones para lo que estamos viviendo aquí en Tapachula, que hablan de 75 mil inmigrantes varados aquí en Tapachula, yo siento que la perspectiva se quedó corta. Hay muchos más que se han quedado acá viviendo, se han quedado aquí y piensan seguir quedándose aquí y siguen llegando más. Entonces, 75 mil yo lo veo muy poco. Y la perspectiva que veo de ellos es que no van a hacer nada. Esto fue un shop y ahí se quedó. ¿No les va a dar tiempo de hacer algo? Ahí lo tienen, mis amigos. Así que, ya ven, esta es la verdad de lo que pasa con el gobierno de la cuarta deformación. Estos diputados que llegaron pidiendo más apoyo para migrantes, más protección, porque según este gobierno de López Obrador es humanista,
ayuda a los pobres. Bueno, ¿y por qué fregados no empieza por su país primero? ¿Por qué no empieza por los pobres tapachultecos, por los pobres chiapanecos, por los oaxaqueños, por los veracruzanos, por los de nuestro país, de sur a norte? ¿Por qué no empezar por ellos? Si quieres ayudar a otras personas, primero empieza por los tuyos. Pero no, estas personas de Morena, del PRD, de Encuentro Social, únicamente van a ver sus intereses. No son humanistas, no tienen nada de humanistas esas personas. Únicamente fueron a ver sus intereses, fueron a conocer de a cómo está el negocio para los futuros votantes de la cuarta deformación. Y amigos, ¿y ustedes qué opinan? ¿De qué forma este reportero tapachulteco pone un alto a estos diputados que llegaron, según ellos, como héroes promigrantes y salieron peor con todo este gran discurso, increíble discurso de este tapachulteco? Así también, ¿qué opinas de lo que dice el comerciante? Que los diputados llegaron únicamente para ver cómo estaba el negocio y hacer un show. Y como siempre, miran por extranjeros y los mexicanos seguimos más jodidos que nunca. Bueno, déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes, exprésate libremente. Y si te gustó este video, regala un me gusta, dale me gusta a esta información para que llegue a más personas. Muchas gracias, bendiciones, viva la libertad y nos vemos en la próxima.